encontramos acá en la playa Marbella conmemorando el Día Internacional de Limpieza de Playas. Fue una jornada colaborativa con Vocalía y FEUSAT. La jornada consistió en contribuir al cuidado y protección de los ecosistemas presentes acá dentro de la zona y obviamente recuperar estos residuos que lamentablemente se encuentran dentro de las playas acá en nuestras costas chilenas. Hay que hacerse parte de esto, ya que es vital poner un granito de arena y ser consciente de toda la basura y residuos que generamos usualmente. Porque a veces no nos damos cuenta de los residuos que nosotros generamos y estos llegan directamente al río o al Mapocho, en el caso de Santiago, y estos llegan a la desembocadura acá o a las playas mismas. Algo que está muy intrínseco en nosotros, en nuestra generación, es que nos importa mucho el medio ambiente, intentar reciclar siempre que se pueda y también estar pendiente de todo lo que es la lucha social por el ecosistema. Es necesario que sigamos peleando y estas acciones, si bien son solo un día, un voluntariado, también cambian la forma que vemos y entendemos el ecosistema. Lo bueno de esta actividad y lo beneficioso de esta actividad es que en toda la comunidad y en los participantes genera una conciencia medioambiental. Toda la basura que hemos recolectado hoy día es basura que no va al mar y eso es una tremenda ayuda y un tremendo beneficio a las costas de nuestra provincia. La realidad de toda la basura que existe en una playa es algo preocupante y que ojalá se pueda cambiar. Es importante que la universidad haga actividades como esa, que pueda integrar no solamente cursos de biología o algo así, sino estudiantes de todas las carreras. Creo que sí es importante. Pudimos haber hecho más. Creo que el tiempo fue acotado, pudo haber sido mucho más extenso, pudo haber habido más gente. Deberíamos incentivar al resto a poder participar de este tipo de actividades. Nosotros que somos como la juventud y tenemos la fuerza, creo que es importante que nosotros le demos más voz a esto. Creo que es muy importante que la universidad se motive a participar en estas instancias.